Haxameach, amados jin, Haxameach, estamos gozosos aquí, alegres, porque ciertamente es un día muy especial, una fiesta muy especial. Y hoy terminaremos, ya, vamos a terminar esta fiesta. Espero hayan descansado bien, espero estés tranquilo, contento. Nosotros desde ayer venimos aquí a... a a exaltar, a adorar, a aprender, a gozarnos en el ojín Entonces, a ver, permítame, voy a poner aquí la luz. Aquí tenemos una luz. Antes de que... A ver, vamos, ¿dónde está? Aquí está. Listo. Ahora sí. Si no... Bueno, entonces... Ayer estuvimos aquí, gozándonos. Shavuot. Empezó ya ayer el día en la mañana, es el día en la cual Yahweh cumplió su promesa en el monte Sinaí con los discípulos. Para nosotros es muy especial ese momento porque Elohim Yahweh habló a su pueblo en el monte Sinaí, habló a su pueblo, a los discípulos. A la, ahí a esa hora, a la misma hora, amén, estuvieron allí. Por lo tanto, siempre busquemos tener comunión con Elohim Yahweh es bueno que el Eterno nos, nos dé hambre de orar, de comunicarnos con Él, de estar contentos, alegres. Eso es algo muy bonito. Shabbat es el, la fiesta, como lo leímos, de las promesas, de los juramentos. Yahweh prometió, juró, y nosotros también. Amen. Lo vamos a hacer, Abba, vamos a obedecerte. Y también es, estudiamos sobre el Ruach jacotes que el Ruach nos sella, nos da dones, nos ayuda a orar, nos da convicción, convencimiento del pecado y de que somos hijos de lo que nos consuela, nos el, el Roja Cordero nos, nos resucitará, nos da poder, nos da valor, nos ayuda a ministrar, nos ayuda a servir bien en el ministerio, nos ayuda muchísimo. Entonces si no tenemos el Roja Cordero no tenemos nada no hay nada y por último ya no les di ese, ese punto a ver si, si en este tema se me da tiempo se los doy es nos fortalece y prepara para todo lo que vamos a sufrir o padecer en este mundo nos prepara no es como, como muchos piensan que quiero no, a cosas no amados aquí tiene un propósito hay un propósito en el Roja acordes en cada uno de nosotros no nada más así ¿Omai? hay un propósito vamos a hacer filar vamos a orar bendito eres Yahweh Rey del universo gracias por tus bendiciones gracias porque eres bueno y tu compasión es grande toda la va aba. estamos culminando prácticamente esta gran y hermosa fiesta este día que has apartado desde antes de la fundación del mundo este día especial 24 horas que tú nos das, Kadosh. quieres bendecirnos, toda la va, Kadosh. gracias, Yahshua Hamashiach. No hay nadie como tú, Yahweh. Nosotros te amamos mucho y agradecemos que te hayas fijado en nosotros, Abba. Agradecemos que nos hayas tomado, porque dicen tu bendita palabra que de lo más pequeño y de lo más vil has tomado y nos has transformado. No tenemos nada de qué jactarnos. Nuestra vida pasada no se compara con la vida que tenemos hoy. No podemos traer algo del pasado como para decir que éramos buenas personas y por eso nos llamaste. O porque éramos inteligentes, por eso nos has llamado. O porque éramos muy buenos. La realidad es que no, Abba. De lo más vil y lo más menospreciado, tú has tomado, Yahweh. Y tú nos has ayudado y nos has limpiado. Hemos llegado a ti sucios, Abba Kaddosh, y tú nos has limpiado en el nombre de Yahshua Mashiach, gracias por la paciencia que nos has dado porque desde que nacimos, de una u otra forma entendíamos muchas cosas pero no obedecíamos Abba, mas tú tuviste paciencia con nosotros y ahora nos has tomado, nos has limpiado como dice en tu bendita palabra que tú eres como tu palabra es como jabón de lavadores, así es nos sigues limpiando día con día, Yahweh. Toda va, Toda va por esta hermosa fiesta de Shabbat Abba Katoch. Digamos el Ismael Israel. Oye Israel, Yahweh nos Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amaré a Yahweh mi Elohim con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. De Shein yashu Yahshua Mashiach, omein, Aleluya, Aleluya, bendito es nuestro Elohim, exaltado su nombre, aunque cansados, con un poquito de sueño, pero gozosos. Amén, Aleluya, Aleluya. Y llegará el día en el cual no habrá cansancio. Dice: Adoraremos de día y de noche, de día y de noche. Así será, y eso es lo que anhelamos. No es como el mundo, dicen, le decimos a las personas te gustaría estar con el, ¿por qué te gustaría estar en el paraíso le decimos? No, pues ellos piensan, digo, tú piensas que el paraíso es es que la gente piensa que el paraíso es un pasto grandísimo donde hay uvas, frutas y comer y ah, en una hamaca, soplándote con un abanico y dicen, ah, no, así quiero estar en el paraíso. Y los animales, se vas a subir a un, a un camello, a un león, a un elefante. Y ah, esto ya quiero salir en el paraíso. Todo eso es muy hermoso porque la Torah lo dice, pero nosotros anhelamos más todavía. Eso es hermoso. Va a suceder. Pero nosotros adoramos, anhelamos, adorar, adorar a Yahweh de día y de noche. Así es, y no cansarnos, porque eso es lo que nos llena totalmente adorar a Yahweh, obedecerle. Eso es lo que nos llena. ¿Amén? Entonces, no es como muchos piensan. A ver, decimos, ¿para qué quieres tú ir a, a, al paraíso o al cielo? ¿Para qué quieres ir? Si allí no hay cerveza. Allí no hay telenovelas. Allí, como tal, no, no hay discotecas. No hay nada mundano de lo que a ti te gusta. Les digo a la persona, ¿te gusta todo eso? El pecado. La maldad. ¿Para qué quieres ir así? ¿Para qué? Si allí no hay maldad. Allí no vas a poder hacer todo lo que te gusta. Allí no vas. Entonces, ¿para qué quieres? Si no te enamoras de Elohim y de lo que hay en los el Elohim no te va a llevar a la fuerza. ¿Tú crees que Elohim va a decir? No, pues no le gusta, pero lo llevo a la fuerza. Elohim no obliga a nadie. Y él no lleva a nadie a la fuerza. Todos desde aquí, desde aquí decidimos... Si vamos a los Shamaín, si vamos al paraíso, si vamos a la eternidad con Yahshua para adorarle, o no, o no, o me, desde aquí, tu vida es una forma de estar gritando lo que quieres. Si andas en pecado, es lo que quieres, el pecado y el pecado trae muerte, o y eso es sufrimiento. Si tu vida es diferente y cambias y, y compones tu vida y vives en ya estás gritando que quieres estar con Elohim ya. ¿Omen? Entonces, tomen asiento y vamos, vamos a empezar con el tema. Gracias por tu Torah. Mi nombre es Hugo Vargas Gaitán, servidor de los Elohim Yahweh. Y con mucho gusto vamos a gozarnos hoy aprendiendo de su bendita Torah. ¿Omen? Es lo que trae gozo a nuestro corazón. Miren, en la mañana vimos un tema y voy a reflexionar con el último punto voy a reflexionar con ese, el último punto les decía yo que el tema que vimos en la mañana el tema que vimos en la mañana es una pregunta para qué nos da yahweh el robo de Código? o para qué ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Y también vimos en qué nos ayuda. El Roja Kodesh vimos que vimos varios puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y todavía 11, y todavía doce, porque vamos a ver varios puntos más. Pudimos haber sacado muchos puntos más, no sé. Hasta ahí, que son varios. Son. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Son diez. Me pasé por uno. Diez. Entonces, miren, dijimos que nos sella, nos da dones, nos ayuda a orar. Nos da convicción. Tanto nos convence de que estamos haciendo mal y, y nos convence de que somos hijos de Elohim. Nos consuela. Y el rojo nos resucitará. Nos da poder, nos da poder, nos da valor. En pocas palabras, se va el miedo y nos da valor. Nos ayuda a ministrar, nos ayuda a servir bien en, en el ministerio. Amén. Entonces, nos fortalece y prepara para todo lo que vamos a sufrir. Miren, vamos a Hechos 2. Hechos 2. Reflexiona en esto. A ti, Yahweh, nuestro quien te dio a los jacodes, ciertamente, y a aquellos que ya están apartados. Pero si no es así, bueno, vamos, a, vamos a, a pensar en esto, es algo muy bonito. Nosotros el día de hoy, no nosotros ciertamente... Bueno, vamos a enfocarnos acá, no quiero desviarme del tema. Miren. Sí, Miren, dos, uno. Dice: cuando llegó el día de shabuot estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo de los Shamaín un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas de partidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos de Ruach y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase y vimos que es nuestra vida la que da testimonio si tenemos Ruach o no, nuestra vida esa es, 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 es nuestra vida pero hay algo que podemos preguntarnos aquí aquellos que hemos venido a Yahshua Mashiach nos preguntamos cuando el Eterno da de su Roja Kodesh, te ha dado a ti de, de, de Roja Kodesh, a mí. El de, de Roja Kodesh nos preguntamos. Yo me pregunté cuando empezábamos, yo creo que también te lo has preguntado. Y tú, Ahot o Ah, que estás padeciendo, a lo, mejor, a lo mejor estás sufriendo. A lo mejor ya no hay salida, para, no, no, no encuentran una solución a tu enfermedad o a, a la aflicción que tienes. Algún día yo me pregunté esto, por eso hice este tema. Por eso es que reflexioné en todos esos puntos. Porque me pregunté esto. Yo tenía un tumor en mi, en mi, en mi pierna hace tiempo, como del 2006 2006, 2006, 2006, 2006, a finales 2006. Tenía un tumor en mi pierna. Y, y yo, yo conocí a Yashua Mashi en 2005, ciertamente, ahí. También a mediados, casi terminado 2005. Para mí fue un momento muy especial, muy bonito. Yo entregué mi vida al Eterno y me gocé. Ya tenía yo cáncer, ciertamente. Y para mí fue una, un, un, un momento muy especial, muy especial. Cuando el Eterno me bendijo, ciertamente, como a ti, como a todos, y nos da de sobre hoja codes, yo un día, en ese mismo momento, yo me pregunté. Yo entré, yo al otro día temprano, toqué mi cuerpo. Porque yo tenía un tumor en mi, en mi pierna. Y yo pensé, lo primero que pensé es pararme. Ya hasta se me había olvidado que lo tenía yo, ¿verdad? Pero bueno, me levanté y fui. Y, y lo primero que hice es tocarme. Porque yo dije, con todo lo que Yahweh ha he hecho en mi vida, con todo lo que Él ha hecho en mi vida, es seguro que desapareció esa enfermedad, ¿verdad? Es seguro que desapareció esa enfermedad. Pero no, no fue así, no fue así. Al contrario. Claro, ¿verdad? Empezó a crecer después otro tumor. Y después crecer otro tumor. Y así. Primero me operaron. Primero creció un tumor, me operaron. Después me volvieron a operar otros otro, tres tumores más, me salieron. Entonces yo me pregunté, dije, no entiendo si Elohim es todopoderoso, si Él es todopoderoso y, y me ha tomado y a ti te ha tomado y Él nos ha apartado, ¿por qué todavía sigo con esa enfermedad? ¿Por qué? Jeremías 15, 15 en adelante, es por las palabras que me consolaron muchísimo. Entonces, para mí fue algo muy especial, pero también me vinieron dudas en mi corazón y, y me postraba, lloraba, ¿por qué causa? No entendí en ese momento, después lo entendí. Después me dieron quimioterapia. Sufrí muchísimo. Y cuando yo vi el libro de los hechos, esto, aprendí algo muy importante. Dice, cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino de los Shamaín un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Quiero que sepas que, dice la Escritura, miren, Mire, vamos a. Dice esto la escritura. La escritura. Ciertamente. Ya bueno, Elohim dice así. Mire, vamos a Joel. De acuerdo, viene Joel. Vamos a ver. No puse esta cita aquí, pero. Joel 2, vean lo que dice aquí, tú lo necesitas, yo lo necesito, todos lo necesitamos, amados, Shabuan es un momento muy especial, anhela la presencia de Elohim, la forma de anhelar la presencia de Elohim es que crezcamos más, nos falta mucho, somos humanos, a lo mejor te equivocas en una cosa, en otra, por eso están las rodillas para doblarlas. Decir aquí estoy, Abba. Yo seguiré adelante obedeciendo. Amén. Debe de ser así. No desmayes, no te desanimes. No dejes a Elohim. No. Eso sería la peor decisión que tomaras en tu vida. Dice Joel 2:28. Y después de, de esto derramaré mi Ruach sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Ruach, Ruach en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Y, en todo aquel que y, y todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahweh. Y entre, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Antes que venga el día grande, muchos piensan que, dice, en el 30, y daré prodigios en el cielo. Prodigios, prodigios, no, no es cualquier cosa. La palabra prodigios, por ejemplo, viene de, del hebreo mofet. ¿Me quiere decir milagro? Es, se refiere más a un milagro como tal, a una señal. Se refiere también... Algo sorprendente, un, algo especial, un poder de un poder divino. Entonces, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Entonces, es algo sobrenatural, amados. Y el sol se convertirá en tinieblas. No está hablando de eclipses, por favor, no está hablando de eclipses. Los eclipses pueden pasan cada año dos, los solares de dos a tres, hasta a veces hasta cuatro al año. Solares. Todos los años hay eclipses solares. Eclipses solar. Todos los años hay eclipses de luna. Todos los años. Una vez puse una lista aquí, pero te puedo dar una lista hasta el 2300: cuántos eclipses cada año van a pasar de sol y cuántos eclipses de luna. Y cuántas lunas de sangre van a haber, que se le llama hoy eso. Así se le conoce luna de sangre. Pero no se refiere a eso. El sol se convertirá en tinieblas. Si se dijera entonces. ¿En cuál de los eclipses que han pasado desde hace dos mil años está hablando? ¿De cuál de los eclipses? ¿Está hablando de los eclipses? Si estuviera hablando de los, de los eclipses, entonces diríamos: ¿de cuál de los eclipses desde hace dos mil años está hablando? El sol se convertirá en tinieblas. Entonces es algo sorprendente, es algo no común. Y el eclipse llega a ser algo común que pasa cada año, que es algún evento sorprendente, sí, pero cada año. Así como el sol cada, cada día sale. Así también los eclipses cada año suceden. ¿Amén? Entonces, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Dice, antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Vete desde 2000 para acá, si, si tú puedes calcularlo, con, hay, hay programas astronómicos y vas a ver cuántas lunas rojas y cuántos eclipses han existido. ¿Cuántos? Y si, si eso ha existido en 2000 años, entonces desde, desde Adán, imagínense. Porque Elohim hizo las lumbreras, el sol, las lunas, las estrellas, y no se mueven, sino que siempre tienen el mismo lugar. El sol siempre sale, se pone, siempre sale, se pone. La luna, lo mismo. Y las estrellas, lo mismo. Lo mismo las estrellas. Lo mismo. Entonces, los eclipses siempre va a haber cada año. Porque es, es algo astronómico astronómico, una ley que se le dio a los astros. Entonces, cuando vengan los días terribles de Elohim, ¿cómo puede ser que el sol se convierta en tinieblas? Ya lo vimos una vez. Posiblemente cuando vengan los juicios de Elohim, puede haber algo tremendo. Algunos dicen puede caer un, un asteroide, pum, cae es que un asteroide en, en, en el mar, levanta todo o, o en la tierra, llenaría de, de humo toda la... Todo, todo, todo el planeta, los científicos han investigado y supuestamente, no voy a decir que sea eso, pero que los dinosaurios fue por un, met un meteoro, un asteroide que cayó. Entonces, ¿por qué? Porque se, se llena de nube arriba, todo humo, vamos a ponerlo así, y no entra la luz. Y entonces, hay frío. Entonces, imagínense, las plantas mueren y todo, porque se necesita del sol. ¿omín? Entonces, puede ser también una bomba nuclear. Se la desata una y otra, y pum. Imagínense. algo tremendo. Puede ser algo, pero tiene que ser algo que no ha sucedido. Es algo espantoso, es algo. Está hablando de Logín esto. No está diciendo, no, no dice así, el sol se convertirá en una. Hablar un eclipse y, y, y una luna de sangre antes que venga el día grande y espantoso de Logín. No, va a haber algo tremendo. La tribulación va a ser como nunca, dijo Yahshua Mashiach. que jamás. Jamás ha sucedido desde la fundación del mundo hasta ahora. La gran tribulación va a ser algo increíble, algo tremendo, algo que nunca ha sucedido. ¿Cuál tribulación fue más fuerte? ¿La que sufrieron los discípulos cuando fueron perseguidos y echados al Coliseo Romano o la que estamos viviendo ahora? ¿Es esta? Como tal, que hay guerras ahí, esto y el otro, en realidad. Todos tenemos tribulaciones de una u otra forma. Enfermamos, padecemos y todo, pero no se compara a lo que padecieron ellos, ¿amén? No se compara ni lo que padecieron en Egipto. No se compara ni lo que padecieron en Babilonia. No se compara. ¿Amén? Entonces vienen cosas muy fuertes. ¿Cómo te vas a sostener tú de pie y cómo yo me voy a sostener de pie? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo le vamos a hacer? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacer? Casas, bienes, dinero, riquezas, así te vas a sostener de pie. ¿Cómo nos vamos a sostener de pie? Por eso dimos este tema. El Elohim el nos sella, porque somos propiedad de Él. Nos ayuda a orar. Nos da convicción, nos convence que somos hijos de Elohim. Y los hijos de Elohim, Él los guarda. ¿Quién tocará a sus hijos? Cualquiera que toque a su pueblo es como tocar a la niña de sus ojos. Pero el Roja también nos consuela imagínense en esos momentos qué vas a hacer, qué va a suceder en tu vida. El único que te puede sostener es el Ruach Akodesh. Él, si llegase alguien a morir, el Ruach Kodesh lo resucita. Así es. Así es. Entonces, Él nos da poder, nos dará valor más todavía. ¿Acaso los 144 mil van a estar así nomás porque sí? Fueron sellados. ¿Por qué fueron sellados? Porque no pasa nada. Porque hay peligro. Amén. Y tienen valor para ir a hablar. Por eso Elohim los tuvo que sellar. Porque ellos van a hablar, van a atalayar. Y no van a tener miedo. Porque van a entregar sus vidas a Elohim. Inclusive están dispuestos a darla por Yahshua Hamashiach. Y como Yahshua Hamashiach lo sabe, lo sella. Amén. Los protege en el Bajal Kodesh no sella ya lo vimos y los 144.000 tienen el nombre de Yahshua Hamashiach dice del, del, de Yahshua Hamashiach del Padre dice como tal de Yahshua Hamashiach que es Yahweh algunos dicen el Padre el Hijo el Espíritu Santo en realidad si tú quieres tomarlo así el Padre se llama Yahweh el Hijo se llama Yahweh entonces en realidad es uno es uno solo Yahweh es nuestro Elohim Yahshua Hamashiach es dice entonces nos da poder, nos da valor, nos ayuda a ministrar en momentos difíciles y servirle. Entonces, por eso dice aquí, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Cuando tú ves un eclipse es grande y espantoso. No todos hasta se ponen a ver, ay, mira, va a pasar el eclipse y hasta, hasta fotos y todo. Y los, hay unos que le llaman cazadores de eclipses porque son eventos astronómicos. Sí, tiene que ver el eclipse a mejor, por muchas cosas, ciertamente, por el clima y cosas que se dan, que hasta eso, investigando, no, no, no afecta mucho lo que es el clima, ciertamente. Pero tiene que ver en cambios, inclusive los animalitos cambian su actitud, es cierto. Pero para que entendamos aquí dice, el día grande y espantoso, padre bendito, antes. De que venga ese día grande y espantoso, van a pasar cosas fuertes. Porque después de eso, viene la ira de Yahweh. Y eso es tremendo. Si sí, la tribulación va a ser algo, un evento muy difícil, que tanto que dice Yahshua Mashiach que los días tienen que ser acortados por ca causa de los escogidos, la ira, la ira ya no estaremos nosotros. Porque Yahshua Mashiach no nos ha puesto para la ira, así lo dice la Escritura. La ira no es para sus hijos. En la ira no hay posibilidad de arrepentimiento. La ira solamente es ira. Y no hay posibilidad de arrepentimiento. En la tribulación sí hay posibilidad de que la persona se arrepientan Y sí hay posibilidad de que el pueblo sea pulido y perfeccionado. Porque tú y yo, la escritura dice, tu fe y la fe que tengo, nuestra fe, será probada. Así es. Entonces, vemos... Aquí que, pero antes de eso, antes, antes de que vengan los días difíciles, dice, después de, de estos, de estos derramaré que mi espíritu, mi rúa sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi rúa en aquellos días. ¿Para qué iba a dar el Ruach a ¿Para qué? Ahora entendamos. ¿Para qué daría el Roja Codes? ¿Para qué le dio a los discípulos el Roja Codes? ¿Para qué? No no pienses que, ah, pues ya nos da el Roja Codes para que nos arrebate, y ya nos vamos. No, si te da el Roja Codes, no imagines que te da el Roja Codes y ya, ya me lo dio, ya, viene el arrebatamiento, nos va a llevar. Así no es. El Roja Codes nos los da para que resistamos a todo lo que ha de venir. El Roja Codes le dio a los discípulos. Yahweh les dio el rojo de codes a los discípulos para que resistieran todo lo que iban a pasar. ¿Acaso ya, ya lo vimos? Quefas, los discípulos, cuando pasó Yahshua, lo que lo, lo, lo apresaron, no todos salieron huyendo, espanta, espantados, con miedo. Y después cuando vino el rojo de codes, dirían muchos, hasta buscaban el peligro, porque se metían ahí donde era más peligroso y hablaban. ¿Qué sucede? El rojo de codes se les fue dado porque iban a padecer muchísimo. No todos fueron mártires, excepto Yohanan, que también se puede decir mártir, porque fue esterrado como tal en la isla de Patmos. Entonces, todos padecieron. Todos padecieron. ¿Qué varón que tuvo el a y se derramó el de esa manera? ¿Quién no padeció? ¿Quién no padeció? Esteban fue el primero que, que fue mártir. ¿Pero quién fue el que no padeció, hermano? Todos padecieron. Todos padecieron. Todos. Pero antes de que padecieran, ¿qué, qué se les dio? El Roja Kodesh. El Roja Codes. Antes de que venga, y el Eterno ciertamente tomará a su pueblo, él sabe cuándo será el momento en que nos tome. Pero antes de que él nos tome como tal, estemos con él, Elohim nos usará y Elohim usará a su pueblo porque... Para eso da el reloj a Codes. Si él va a dar el reloj a Codes para llevarlo, pues mejor ya se lo, lo toma, verdad? Pero los discípulos recibieron el reloj a Codes, porque venía ¿qué? algo muy difícil para ellos. Y aquí dice que derramará de, su, de dice aquí, aquí mismo lo dice. Dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego ¿qué? vienen cosas fuertes vienen cosas fuertes ¿quién se sostendrá delante de Yahweh? ¿quién se sostendrá ante tantas situaciones que van a pasar? ¿quién? solamente el que tenga el solamente el que tenga el Ruach Hakodesh es el único que se va a sostener humanamente no aguantamos, humanamente no se puede soportar, Imagina Esteban soportando, pasando lo que pasó lo estuvieron lapidando Apedrearon. ¿Quién puede soportar un dolor tan extremo como lo tuvo lo pasó Esteban? Y todavía bendiciendo quién solamente alguien que tiene Rojas cotes, ¿verdad? Solamente tenía Rojas cotes Y en ese mismo momento, me, mientras lo apedreaban, pudo más el gozo de ver la presencia del Todopoderoso estar lleno de Rojas codes que ni las piedras sentía. ¿Por qué? Porque el Rojas codes nos ayuda. Para que no haya dolor en momentos difíciles. Nos ayuda. Lo vimos, nos llena de alegría. La alegría hace que el dolor disminuya. Pero el Roja Kodesh ayuda para que no haya dolor. Es impresionante. No siempre, sino cuando sea necesario. Siempre es así. Si tú ya pasaste una experiencia así de dolor extremo, y que se te fue el dolor, y que pudiste superar ese dolor, qué hermoso. Bendito el Eterno. Pero es así. benditos es Yahweh. En los dolores tan extremos, el Ojín hace cosas hermosas en nuestras vidas. Entonces, les vuelvo a repetir: cuando empecé en la torá y entendí eso, me di cuenta que en, pensando que allí se iba a acabar el problema, porque el Eterno me había bendecido grandemente y el Eterno nos había tomado. Y pues ya una vez que te arrepientes, el Eterno te da su roja codes, él te va preparando. Y piensas que ya, pues ya todo va a estar ligero, ya, ya, como que ya ni te van a atacar, ya no te van a decir nada, ni te van a insultar, ni va a haber enfermedades, ni va a haber necesidades, no, pues ya, pídele al cielo y que, que llueva y haz esto, y ya, ah, no hay comida, hay que orar para que se multiplique, no, amados, ahí, no es así, todo eso, cuando sea necesario, se hará, es cierto, pero de allí vinieron muchas aflicciones a mi vida, muchas, muchas, y entendí. Que si el Eterno no hubiera dado de su a Kodesh, yo jamás hubiera resistido. Jamás hubiera estado contento, alegre, riéndome en momentos tan difíciles. No se puede. ¿Cómo vas a estar tú de pie ante momentos tan críticos y tan difíciles? Que si nos toca en nuestros días, o si le toca a tus hijos, o si le toca a tus nietos, ¿cómo se sostendrán de pie? ¿Cómo? ¿Cómo? Aquí dice que antes de que venga eso, dice que derramará qué? ¿De la mar a qué? de Y antes de que vinieran y padecieran los discípulos, también derramó de su luz a codes. Miren, vamos a Hechos 7, 55. Hechos 7, 55. Miren, ahí está, miren. Pero Esteban, lleno de luz a codes. Puesto los ojos en los Shamaín, vio el esplendor de Elohim y a Yahshua, que estaba a la diestra de, de Elohim, y dijo: He aquí, veo los Shamaín abiertos y al Hijo del Hombre, dice que está a la diestra de Elohim. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Shaul, que se llamaba Shaul, que se llamaba Pablo. Y le apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Adón Yahshua recibe mi rúa, Adón Yahshua recibe mi rúa. Recuerda, el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve, Elohim que nos dio amén. Entonces, por eso es así, don Yashua recibe mi luja. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Adón. No les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Se dan cuenta. Entonces tenían ellos, pero ya pas había pasado hecho dos y había pasado el lamento de los jacobes, también. Varios de ellos ya habían pasado eso. Ya tenían esa fortaleza que muchos se quedaron sorprendidos. Van a haber mártires, sí. Algunos fueron llamados para predicar, para atalayar, profetas, otros, otros maestros, otros pastores, otros, eh, otros evangelistas y muchos prendiendo sus dones. Pero otros fueron llamados mártires. ¿Para mártires? ¿Cómo? De los que. De los siervos de Elohim que ministran y todo también para mártires. ¿Cómo es eso? Ahí está Shaul. Ahí está Kefas. Siendo siervos, también fueron mártires. ¿Por qué? Porque un mártir, un mártir reaviva la fuerza del pueblo. Reaviva al pueblo. Da aliento. Y dices, ¿cómo, ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso? Ve todas las cartas. Ya lo vimos en una ocasión. Ve todas las cartas. Tanto de Kefas, de Shaul. Y ahorita vemos a Esteban. Ve todas las cartas. Shaul llegó a saber cuándo iba a morir. Ya iba a morir, ya estoy pronto a ser sacrificado. Me, me espera el galardón. Y no les mandó una carta diciendo. Y también les dijo: no se entristezcan, al contrario, gócense, les dijo. ¿Cómo? Gocense, pues si va a padecer. Alégrense. Alégrense. Yo ya soy pronto a padecer. Ya Sabía que iba a ser mártir. Entonces empezó a hablar al pueblo. ¿Qué sucedió? Que hasta el día de hoy tú y yo nos fortalecemos con esas palabras. No tenemos miedo. Porque los mártires infunden eso. Miren, no pasa nada. No tengan miedo porque ni la muerte nos va a detener. Los mártires van más allá, amados Aquí No es que Elohim los haya abandonado. Es que Esteban estaba diciendo: no pasa nada. Todos miraban a Esteban. ¿Qué está sucediendo? Está orando por, el, por ellos. ¿Qué no le duele? Había algo más poderoso que consolaba a Esteban, que sentía a Esteban, que los de ahí no entendían. Pero uno sí lo entendió. Uno lo entendió. Y ese fue Shaul. Después fue convertido, se convirtió. ¿omín? Y fue usado para que ahora entendieran cuánto iba a padecer. Entonces, no creas que los mártires son los que olvidan. No, ya los olvidó el eterno. No, él los guarda aún como mártires. ¿Cómo va a guardar un mártir? Está muriendo, está padeciendo. Pues bueno, aún en su padecimiento está siendo guardado, porque Yahweh está con él. Amén. Y él le ayuda. Así como lo hizo con Esteban y con todos, y como dice en Apocalipsis. Vi las almas de los decapitados que estaban bajo el altar y clamaban, hasta cuándo, oh Adón, vengará nuestra sangre de, de los que moran en la tierra y les dijo desde les dio que dieran vestiduras blancas que los consolaran que les dijeran que todavía faltaba tiempo y que faltaban algunos más de sus conciervos que tenían que morir algunos de sus hermanos de ellos que tenían que morir como ellos humanamente no lo pueden entender muchos humanamente no se puede entender cómo puede ser posible que la respuesta es espérense porque muchos que están de mis siervos que están en la tierra van a tener que padecer como ustedes van a morir como ustedes muchos siervos, ¿cómo es eso? Porque Yahweh, nuestro Elohim, ahí está, y va a dar testimonio a la tierra, por eso dice, y vencieron, 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 dice, ciertamente al enemigo, ¿por qué? Porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿A quién le toca vivir eso? Yahweh lo sabe. ¿A quién le toca otra cosa? Yahweh lo sabe. Lo que Yahweh haya dispuesto para tu vida, lo único que te puedo decir es que tengas el rojo y eso y más no te debe preocupar, porque tu vida y mi vida están en las manos de Yahweh ¿Ven? Él nos guarda de una y muchas maneras, muchas formas. Entonces entendamos que los discípulos, los discípulos recibieron el rojo codesh para soportar lo que debía de venir muchos de ellos fueron guardados cuidados porque muchos serán guardados muchos el eterno, el eterno está escrito nos llevará con él cierto pero elohim obrará grandemente y poderosamente no sabes de los dos testigos dicen apocalipsis no los matarán los asesinarán ciertamente y sí pero qué dice el acós lo resucitará ¿Se dan cuenta? ¿Y que No los protegió. ¡Murieron! No los protegió Elohim. Hay un propósito. Inclusive en la muerte de cada uno de sus Kedushim. Aún en ello. comí. Entonces, y resucitaron. Resucitaron. Como todos, no moriremos, sino resucitaremos. Porque somos Él. Viviremos por siempre con nuestro Elohim. Entonces, vamos a leer ahora Hechos 9.31. Entonces, cuando venga a ti el rebozo al Kodesh, ósate, alégrate. Porque Elohim Yahweh, Él te da todo esto. Te sella, te da dones, te ayuda a orar, te da, te convence de que eres hijo de Elohim, te, da, te sientes convencido, seguro de lo que haces, te consuela. Él te resucitará, dará poder, dará valor. Te ayudará a ministrar, te ayudará a servir mejor a Elohim y te fortalecerá y te va a preparar para todo lo que vamos o lo que vas a pasar en esa tierra. Así es. Y todo lo que pasemos los creyentes, todas las cosas son que... Está bien. 9.31 dice así. Entonces las que Gilot tenían Shalom por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas andando en el temor del Adón. Se acrecentaban fortalecidas por el Ruajakodesh. ¿Cómo es que crecían si eran perseguidos? ¿Cómo es que crecían si eran arrastrados, inclusive asesinados? ¿Cómo es que crecían? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque eran fortalecidos por el Ruajakodesh. ¿Cómo? veían a alguien que moría, no, pues yo ni me dirían, yo no me junto con ellos. Mira, los están matando, no, yo no me junto. No, yo no. Al contrario, se acercaban más. Al contrario. ¿Por qué? Porque el Ruaja de Codes los fortalecía. Vamos a primera carta de Tesalonicenses 1:6. Primera carta de Tesalonicenses 1 verso 6. Yahwe nos, nos guarda de muchas formas nos hace invisibles, nos traslada de un lado a otro, como lo hizo con Felipe, nos arrebata, y así es. Benito es Yahweh, nos esconde, nos oculta, pasamos en medio de cualquier peligro, y no nos hacen nada, porque Yahweh está con nosotros, manda sus malajín, aunque estemos en el fuego, Yahweh nos guarda ciertamente, así como guardó a los amigos de Daniel, también nos guardó del en juego. Entonces, nos guarda de muchas formas. Pero también dije que también nos guarda, guarda al pueblo. Aquellos que han de padecer como mártires también ahí son guardados. ¿Cómo es eso? Así es. Dice, primera carta de Tesoricenses 1.6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de vosotros, de nosotros y, y del Adón, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del los Codes se convirtieron porque veían prosperidad económica se convirtieron no allá hay prosperidad económica allá hay dinero allá hay esto allá hay no sé este eh, bailes risas no sé tantas cosas más vamos allá 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 está es allá está el otro pero qué dice dice así y vosotros Vinices a ser imitadores de nosotros y del Adón, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Recibieron la palabra en medio de gran tribulación. ¿En qué quiere decir? Que estaban enseñando la palabra a los discípulos mientras alrededor había mucha gente diciendo, quienes los sigan, los mataremos. Quienes sigan a esos hombres, los colgaremos. A pena de muerte cualquiera que siga. Le llamaban a los del camino, a los discípulos se les conocía a los del camino, nazarenos, se les conocía israelitas y seguidores de Mashiach. Amén. Tenían varios nombres, porque así les decían: los del camino, porque son del nuevo camino. Así decían: ah, los del nuevo camino, ¿por qué? Porque era un nuevo camino que no habían visto. Amén. Entonces, dice así. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del, del Ruach Acodes. Ven, vamos a guardar. No, yo tengo miedo. Imagínate ahora si estuvieras ahí con los discípulos, escucharas la palabra y hasta vieras lo que está pasando ahí. No, tú, tú verás, no sé, de plano ni no ibas a escuchar y te ibas a ir lejos. Porque allí sí, para, ahí sí los perseguían, ahí sí los arrastraban los sacaban de sus casas allí sí había un gran peligro allí sí ponías en riesgo tu vida si ¿Sí creías hombre varón si escuchabas la palabra y decías sí cierto sí es cierto yo creo eso no se quedaba ahí ponías en peligro tu vida la de tu esposa y la de tus hijos ellos fueron, muchos de ellos fueron lanzados al Coliseo Romano. Y hicieron cosas horribles con los que no renegaron de Yahshua Mashiach. ¿Dejaron a Yahshua Mashiach? ¿Lo abandonaron? Porque solamente era decir que no creyeran o que renegaban de Yahshua Mashiach y lo soltaban y ya. Se acabó el problema. Salió de su boca. ¿Renegar de Yahshua Mashiach? ¿Salió de su boca eso? No. Vieron morir a sus hijos también. Fue algo muy difícil. ¿Qué lo sostuvo a esos siervos y siervas? ¿Qué lo sostuvo? Aquí dice: Así es. Entonces, ejemplo tenemos. Hoy tenemos la oportunidad de de hablar, de ministrar, de, de que nuestra vida sea testimonio para los demás. No es difícil. Ellos tenían que luchar por, con muchos peligros. Tú solamente con el único peligro que tienes que luchar es que te quites tu pecado. Nada más. Y eso es lo que no, no aguantas. No, es que es difícil quitarme esto de mi cabeza. Es difícil hacer esto. Es difícil el otro. Es difícil acá. Es difícil. Todo es difícil. Es difícil cumplir esto, es difícil el otro. ¡Oh, qué cansado es! ¡Qué cansado! ¡Oh, la, la Torah, el Shabbat y todo es difícil! Eso es lo difícil para ti. Ellos no, amados aquí. Esto es en serio lo que estaban viendo ellos. No, no una imaginación, no un peligro o un, o un miedo imaginario. Eso era real. Era real. ¿Vas a aceptar? Sí, yo sí quiero, pero quiero que sepas que... Allá afuera hay personas que si saben que tú estás con nosotros, te van a meter a la cárcel, te van a, te van a hacer que la niegues, o si no, te quitarán la vida a ti, y si no, a tu esposo y a tus hijos. No importa, yo creo. ¿Y quién le daba esa fuerza? El a Codes. Antes que venga el día espantoso de Yahweh, él derramará de su Gómez Codes. Así está escrito. Busca a Elohim mientras pueda ser allá. Entrégate al Adón. Entrégate a Yahweh. Amén. Entrégate al Todopoderoso. Ahora vamos a leer 2 Corintios 1, 3. 2 Corintios 1, 3. El 3 al 11. Del 3 al 11. Por eso me decía yo que este punto es el más largo de todos. Pero miren, miren, segunda carta de Corintios 1, del verso 3 al 11. A, ver, a lo mejor para muchos es más fácil estudiar la Torah. También la estudiamos así, damos para shot, damos enseñanzas, pero es complicado decir todo esto, porque ¿cómo es que no? Porque si amamos a Yahweh, Ahora tenemos oportunidad de quitar todo lo que estorba y que el Roja Codesh obra en nosotros. Porque somos de él. Entendamos, es el único que nos puede sostener. Si no tienes el Roja Codes, no tienes nada. Tiembla. No tienes nada. Vas a terminar renegando cuando vengan los días difíciles. Hoy no han venido días difíciles y muchos ya están renegando. Hoy no han pasado días difíciles como lo pasaron ellos, y muchos ya dicen: Yo no soy israelita. Se ocultan. No hemos empezado absolutamente nada. Todavía no empiezan los días difíciles, y muchos ya están renegando. ¿Cómo será cuando vengan las cosas difíciles? El Ruach HaKodesh es el único que te puede ayudar a ti. Y el único que me puede ayudar a mí es Él nada más. Es Él. No creas que, que va a ser un hermano ahí ayudándote, o yo mismo voy allá, voy a ayudarle Somos humanos, seamos sinceros, yo soy humano. Yo no puedo estar en todos lados, ¿sí? Yo no puedo ir a tu casa y voy a ayudarle aquí. Yo no puedo. Aunque lo quiera uno, no lo puede uno. Entonces mi deber es decir, hay alguien que sí lo puede, es el Hoja Godes, es Yahweh. Es el mismo Elohim, alguien que sí lo puede, alguien que sí lo hace en mi vida y también en tu vida. A él hay que buscar, a él hay que entregarnos, hay que ser fieles, tenemos que ser sinceros. ¿Por qué? ¿O, o, o acaso voy a decir, no, miren, amados, pues donde yo esté, ahí van a estar guardados todos, o donde yo esté, yo los voy a proteger, me engaño y engaño a los demás? Es el Ruach Kodesh, el único que nos protege, que nos consuela, que nos ayuda, nos fortalece y el que nos cuida. No es, dice, no dice eso Yash. Si yo dijera que yo te voy a cuidar en los días difíciles, y yo te voy a consolar y yo, yo me estoy poniendo en lugar del Ruach y eso nos correcto Es el Ruach Kodesh el que lo hace. Porque cuando vengan los días difíciles, el único que nos, nos tendrá es Él. Y cuando tú padeces, enfermas, sufres, tienes una aflicción, ¿quién? ¿Te consuela más allá de lo humano? ¿Quién? El Roja Kodesh. El rojo Kodesh. ¿Qué? ¿Anhelas el consuelo de una persona? Que es bonito. Yo no digo que no. Que una persona te consuele. ¿Anhelas el consuelo de una persona más que el consuelo del Roja de Kodesh? ¿Anhelamos más el consuelo del Roja de Kodesh? ¿Qué sentirías mejor? Que, aunque es, es bonito. Yo no digo que no. No estoy diciendo eso, que, que, que está mal. Pero digo, ¿qué sentirías mejor? Que un hermano dijera a una hermana, Ajot, te amo mucho, esfuérzate, mira, eh, vas a sanar a Ajot, vamos a ayudarle, vamos a ayudar a este Ajot, vamos a ayudar a este Aj, vamos a apoyarle y, 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 y en su aflicción, vamos a verlo, y, y no sé, eh, se quedó en tal lugar y, y está perdido, no sé, hay cosas, situaciones difíciles, problemas, que venga que te diga, o que en ese momento Yahweh venga a ti y te, y te hable directamente y te diga, no te preocupes, hijo. Yo soy contigo. No te va a hacer falta nada a ti, ni a tus hijos. Que Yahweh mismo te lo diga. Te pondrías de las rodillas, llorarías y le dirías al Eterno, gracias. Porque ahora estoy totalmente confiado de que nada pasará, sino todo lo bueno. Eso es increíble. ¿Qué sentirías mejor? Que vinieran muchos. Y te llenaran de economía, de dinero, de lujos y poder y tantas cosas más para que sientas contento, contenta, o que en ese momento se derramara el rojo al en tu vida y te llenara desde de la cabeza hasta tus pies. Claro que se roja al Amén. Claro que se roja al Entonces, Él es todo para nosotros y Él es Yahweh que mora en nosotros. Dice así: Bendito sea el Elohim, bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Adon Yahshua Mashiach Padre de compasión y Elohim de toda, la, de toda consolación el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Elohim porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Mashiach, así abunda también por el mismo Mashiach nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones también lo sois en la consolación porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos ha sobre que nos sobrevino en Asia pues fuimos abrumados sobre manera más allá de nuestras fuerzas. Ya no había épocas palabras desahuciados, ¿verdad? De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Miren, es un extremo, va más allá. Estaban desahuciados. Él ¿eh? lo está diciendo. Y dice así. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no, dice, no, confies, no confiásemos en nosotros mismos, sino en el ojín que resucita a los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Que, que perdimos la, inclusive, dice, perdimos la esperanza de conservar la vida, no la esperanza de la vida eterna, de conservar la vida. De, dijimos, ya aquí vamos a morir. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. En pocas palabras dijeron: Preparémonos ya, vamos a morir. Ya se acabó, vamos a morir. Entonces preparémonos la vida para el Adón. Vamos a morir. Para que no, confies, no confiásemos en nosotros mismos. Sino que ya, Abba, te, entre, te entrego mi vida, ya vamos a morir. Sino en el ojín que resucita a los muertos. Pero aunque vamos a morir, tú nos vas a resucitar, Abba, cada dos. Pero no murieron. No murieron. Porque ellos, aunque ya estaban desahuciados, dijeron: Ya vamos a morir, se prepararon, no, no nos espantemos, vamos a morir. Ya vamos a morir. Entonces vamos a cantar y vamos a, a decir al Eterno, tómanos en tus manos, Abba Kadosh. Ya tú nos resucitas, Abba. Vamos a morir. Y no murieron. Entonces dice: Ya no, ya no tomamos fuerzas de humanos. No, sí lo vamos a hacer, sí podemos, ya no, ya. Dejamos de pelear y nos entregamos al Adón en nuestras vidas, Abba Aquí está, tómala. es tuya. ¿Y cuál fue la bendición en ese momento? No murieron. No murieron. Así debes de hacer tú. Así debo de hacer yo. Así yo lo hice, de verdad, amado Sahin. Tú lo has hecho. He hablado con Sahin y lo mismo, lo han hecho. Así es. Cuando yo ya no tuve esperanza, ya no hubo nada que hacer, ya no había solución. Ya. Ya no tenía esperanza de, de, vivir, de mi vida, ya no tenía esperanza, la verdad, de que iba yo a vivir. Por eso preparé a mi esposa y le dije, inclusive le dije a mi esposa que se podía casar nuevamente, no teníamos hijos. La preparé, porque dije, Tú sabes que el cáncer es así, mira, puedo morir en cualquier momento. Me preparé y le dije, dos ya no voy a pelear más, aquí está, aquí está mi vida. Así sea un día, me gozaré. Dos días, me gozaré. Tres días, me gozaré. Un año, dos años, tres años, y aquí soy. Porque yo no, yo no tenía la esperanza de vivir en ese momento. Yo entregué mi vida al eterno. Y aquí sigo. Ya no con mi esposa nada más. Ahora con cinco hijos. Aquí sigo. Entonces, por eso dice aquí, por eso cuando leo esto lo entiendo. Por eso entiendo todo esto, por eso dice. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Dijimos, ya estamos sentenciados a muerte. Ya, vamos a morir. ¿Qué hacemos? Nos peleamos, frustramos, lloramos, nos amargamos, gritamos, nos peleamos entre nosotros. ¿Qué hacemos? Renegamos de Elohim. ¿Qué hacemos? Dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Elohim, en Elohim. Dejemos, confiemos en Él. Él va a hacer lo que quiera en nuestras vidas. Si nos la quita, que nos la quite. Como dijo Job, esas palabras de Job para mí son estremecedoras porque yo las viví. Es de verdad. Para ti también. Lo que dijo Job. ¿Arrancaré yo mi carne con mis dientes? Dijo Job. Yo me quitaré la vida, dice Job. ¿Me quitaré yo la vida? ¿Arrancaré yo mi carne con mis dientes? Job dijo eso. Y, de, y, y él mismo responde: Aunque Elohim mismo, aunque el mismo me matare, yo en él esperaré. Imagínate, impresionante eso. Cuando yo lo leí en el, en, en, en el padecimiento, dije: Padre bendito, es algo hermoso. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Elohim que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra en quien, y en quien tenemos, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Entonces nos librará tan gran muerte, ¿sí? Porque cuando venga el día en el cual tú vas a padecer, y a la, si no viene Yashua Mashiach, y, y, y llegásemos a morir, porque ya no, hay, no ha venido Yashua Mashiach, Él nos librará aún de esa muerte porque resucitaremos, somos de Él. Ya no tiene potestad la muerte sobre ti ni sobre mí, porque son, le pertenecemos a Yashua, a Yahweh, porque el río Jacob nos ha sellado. Y el sello significa, tú eres mío, hijo, tú eres mío. Y si tú no lo crees, dice el Roja Kodesh, da testimonio a tu espíritu de que eres hijo del fin. Así es. Ahora, entonces el 11, lo leo el último, dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Vean lo impresionante. Cuando lee uno todo esto es algo impresionante leer eso. Tú que has sufrido, tú que has padecido, tú que has vivido, has ministrado, no sé, en tu casa, inclusive en tu hogar? cuando lees esto, lo entiendes, comprendes claramente lo que está diciendo aquí. Entonces, vamos a leer ahora Hechos 4. Hechos 4, 22. A ver, permítame, a ver, permítame. En el 20, perdón, es el 20, vamos aquí, el 20 en adelante. Dice, Hechos 4, 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amados a Jín, a lo mejor parecemos, no sé, rep repetimos como que ya se trabó ahí el, el disco y estamos repitiendo, porque constantemente decimos, el Eterno es bueno. Y lo que Yahweh, a lo mejor tú cuando sales a, a allá afuera dices, Elohim ha hecho grandes cosas de mi vida, porque eso es lo que tenemos que hacer, da testimonio de lo que Yahweh ha hecho en tu vida. Hubo un discípulo que no está, en el, ya lo vimos, no está en el Tanar. en el sentido no está entre los doce discípulos. Pero ese discípulo, y, y una vez lo, lo comentamos aquí, es una enseñanza muy bonita. Hace tiempo me tocó dar ese tema, esa enseñanza. Es un discípulo en la cual Yahshua Mashiach a todos les decía, ven y sígueme, ven y sígueme, deja todo y sígueme. Y algunos decían, deja que entierra a mi papá, mis padres. Y me voy a casar, y, y el terreno, y así. Y ahorita yo te sigo. Pero hubo uno que Yashua Hamashiach no le dijo, ven y sígueme. Él le dijo, déjame ir contigo. Yo quiero ir contigo. Y a él le dijo Yashua Hamashiach, no vengas conmigo. No quiero que vengas conmigo. ¿Cómo? Él dijo, yo quiero ir contigo. Y, 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 y Yashua le dijo, no, no quiero que vayas conmigo. Y eso es el endemoniado que estaba en, el, que en los panteones y en todos los lugares. Estaba encadenado, por lo que se dice, encadenado. Y, y, y toda todo el pueblo conocía a ese endemoniado Y nadie podía con, el, con él, por eso lo encadenaron. Y lo que fue echado los demonios a, a los cerdos. Y cuando vieron toda la gente que él estaba sobrio, estaba bien, estaba lúcido, estaba allí, pues se espantaron. En lugar de que saltaran el ojín, se espantaron, se espantaron. A, a veces la gente es así. El que era borracho, alcohólico, drogadicto y todo lo peor, llega limpio a su casa, ya, ya, cree, ya, y le dice a su esposa, mujer, no, estás, mira, mujer, vamos, vamos a, a obedecer los mandamientos. Y la mujer que le dice, no, estás mal, déjame, yo aquí con mi religión, yo aquí estoy bien con mi religión, con mi ídolo. No te metas con mi ídolo, eh. Mujer, que, no, 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 pero es que yo ya no tomo, no, te preferí. Así, así, así como tal, una mujer le dijo a su esposo, te prefería mejor borracho. Pero no ahí. Impresionante. Ese señor empezó, quería obedecer como tal, y esa señora le dijo así. Mejor cuando eras borracho, pero no allí. No dilató mucho el señor. Después murió. Es algo muy fuerte. Espero que la señora se arrepienta, ¿verdad? Pero así es. Es muy triste lo que a veces la gente dice. Entonces vieron a ese endemoniado, y igual que saltaran. En lugar de eso, tuvieron miedo. Y miren, echaron a Yashua Hamashiach, lo echaron fuera. Que se vaya, fuera de ese lugar. No, váyanse, váyanse. Impresionante. Y Yashua Hamashiach pudo haber dicho: Pues esta gente no me quiere, pues que se pierdan, ¿verdad? Se pierdan. Pero no, el, el endemoniado, el que ya no saben, el que antes era el endemoniado, ahora estaba de pie, ahí postrado, diciéndolo: Déjame ir contigo, yo quiero. Ir contigo, yo quiero obedecer, yo quiero eso. Has transformado mi vida, ahora déjame que te siga. Yahshua dijo: No, en pocas, en pocas palabras dijo, Haces falta más aquí que conmigo. Vete y cuenta cuántas cosas y maravillosas ha hecho Elohim contigo. Cuéntaselos a aquellos que me están sacando de ese lugar. Vete y cuéntanos. Quizás Yahshua Mashiach no lo quieren en tu familia, quizás allá en tu trabajo. Quizás en los lugares donde estás. Por eso tú estás allí. Por eso estás allí. Para que les cuentes las maravillas que Yahshua Hamashiach ha hecho contigo. Por eso estás ahí. Por eso estamos aquí. Y yo no me voy a cansar de decir las maravillas que Yahshua Hamashiach ha hecho en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas. ¿Por qué es así? Porque Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Yahweh es un Elohim que vive, no está muerto. No fue ayer y ahorita ya no. Es ayer, hoy y siempre. Elohim habla. Elohim es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él es el Elohim todopoderoso. Y está presente con nosotros. En todo momento. Entonces, dice allí en el 20. Porque no podemos, 4.20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos exaltaban, daban cabot, honraban, glorificaban a Elohim por lo que se había hecho. Y después tú puedes leer lo que se hizo atrás, ya que el hombre en que se había hecho este milagro de sanidad tenía más... De 40 años, ¿se dan cuenta? ¿Cómo no? ¿Cómo voy a quedarme callado sabiendo que hay un Elohim que sana, que consuela, que transforma nuestras vidas, que nos convierte totalmente, que nos hace guardar sus mandamientos, nos da felicidad? ¿Cómo me voy a quedar callado y no decírselo al mundo entero? ¿Cómo no le voy a decir eso? ¿Cómo? ¿Cómo no voy a decir si hasta los que le decía Yahshua Mashiach, vete y preséntate al coin y no digas? Y los sanó, no le vas a decir, ya ah, llegaban y lo no terminaban diciendo. No podían contener esa palabra. ¿Cómo contener algo? El milagro, la bendición, la transformación que antes estabas mal, vivías en el mundo en pecado y ahora tu vida es otra. ¿Quién puede callar eso? ¿Quién? No nos cansamos de hablar. No nos cansamos de enseñar, no nos cansamos de ministrar, no nos cansamos de decir cuántas maravillas Yahweh sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Y contigo, que no tienes a Yahweh, a Yahshua Mashiach en tu vida, también quiere hacerlo él, pero no lo hace en tu vida porque tú no quieres, porque tú eres un estorbo, porque tú te opones, porque no te quieres arrepentir, porque no quieres dejar tu pecado, porque prefieres las cosas del mundo a las cosas eternas. Por eso. Pero si tú dejas tu vida en las manos de Él, también Él lo hará en tu vida. Amén. Así es. Así es. A ver, leamos todos el 20 y terminamos con eso. Amén. Amén. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aleluya. Abba Kadosh, en el nombre de Yahshua Mashiach, gracias por este momento, gracias por la vida, gracias porque. Tú nos das todo. No sabemos cómo agradecerte, Abba. No hay cómo pagarte. No hay cómo. No hay cómo agradecerte, a Abba Kadosh. ¿Cómo te agradecemos? Porque aún si te agradecemos obedeciendo, nos sigues bendiciendo. Y esa bendición, ¿cómo te la agradecemos? Y te obedecemos y viene otra bendición. ¿Cómo te agradecemos? ¿Cómo podemos terminar de pagar una deuda tan grande que tenemos contigo? Que has, nos has dado vida cuando íbamos a morir nos dice vida eterna cómo podemos pagar todo eso cómo obedeciéndote nos sigues dando más cómo la única forma que tú dices Abba, que podemos nosotros agradar tu corazón es que nuestra vida de verdad sea fidelidad sea obediencia y amemos. y como está escrito el que sacrifica exaltación este me honrará y el que Ordenaré su camino, le mostraré mi salvación. Por lo tanto, ahora te vamos a cantar, te vamos a adorar, entregando a Abba Kadosh. Ya nos falta unos minutos aquí para terminar ese día y lo haremos cantándote. En tu nombre, Yahshua Mashiach, Omen, amén.